está súper, súper intensa la partida, de verdad, súper intensa. Y así están todas las partidas ya, así están todas, perfecto ahí. Ah, por favor, explosivos por todos lados, hermano, no me dejan ni respirar. Ah. Lo saluda el Mafia con un nuevo video. En esta ocasión es un video un poquito diferente, un poquito fuera de lo convencional. Vamos a salir un poquito de la rutina. Vamos, por favor, comenzando, ¿viste? Venían los dos directito para mí, directito para mí con los RPG y un prodigio por ahí. Esto ya no pinta nada bien. Déjame decirte que no pinta nada más. Uf, ya no sé ni lo que digo. Vamos, Mafia, tú puedes. Mafia, vamos, se me va. Y no, uf, apenitas, ah. ¿Cómo salí de esa? Ni idea. Empezamos con el pie súper derecho, súper derecho, en verdad. Esto no es habitual en mi canal, tengo que decirlo, porque yo comienzo muriendo y ya era mucho. Ya era mucho. La partida está plagada de RPG para variar, para variar, porque así las partidas están, pero absolutamente todas, de verdad, no hay partida en donde no haya RPG. Y eso está súper mal, la verdad, porque, por ejemplo, para nosotros, uff, para nosotros los que no usamos RPG, vamos con el prodigio, asistencia de 100%, hermano, de verdad. Ok, para nosotros los que no usamos RPG, pues es bastante tedioso, eso hay que decirlo, ¿verdad? Es bastante tedioso. Pero bien, ¿hoy de qué vamos a hablar, Mafia? ¿De qué se trata esto? Explícame un poquito. Y es que llevo pensándome este tema desde hace muchísimo, en verdad. Yo creo que cuando yo tuve esta idea, por favor, hermano, cuando tuve esta idea de hablar sobre este tema, es cuando saqué mi video de la mejor arma de Modern Combat 5. Los más viejos en el canal saben ya de qué estamos hablando, y ese video ya tiene muchísimo. Vamos, que viene por aquí, no puedo. Ya tiene muchísimo, y desde entonces es que planeaba yo hacer este video, el cual es cómo ser pro, o qué es ser pro, qué es un pro, muchas formas de decirlo, pero vamos a hablar sobre el tema, ¿verdad? Mira nada más qué profesionalidad al tirar las granadas. Vamos a abordar este tema, ¿verdad? Este tema en específico, ya que es un tipo de videos que traía hace tiempo, en el cual pues hablaba de un tema en específico y dejé de hacer por un tiempo. Sin embargo, quiero retomar nuevamente, ¿sabes? Quiero retomarlo. Estoy últimamente retomando muchas cosas que caracterizaban mi canal, porque quiero volver a los principios, ¿verdad? No olvidarme de eso, creo que eso es lo más importante. Entonces, por eso quiero hacer este tipo de videos, ¿verdad? Para que ustedes sientan como el momento en el que llegaron aquí por primera vez, para que se sigan sintiendo igual, ¿ok? Que eso es de lo que se trata, que se sientan a gusto en mi canal. Eso es por lo que trabajo, básicamente, ¿verdad? Entonces, pues si vamos a hablar sobre este tema, creo yo que soy una persona bastante indicada para hablar sobre el tema, porque no soy una persona que sea no perfecto ahí, pero tampoco soy una persona que sea pro. Me considero un jugador intermedio, ¿verdad? Que sabe jugar, pero que no es muy bueno, ¿me entiendes? Ni muy malo, ni muy bueno. Estoy ahí en el intermedio, creo yo. Y por eso me es pues fácil abordar este tema, ¿verdad? Porque pues yo me topo con muchos pros a veces con los que sinceramente no puedo. Y por eso yo quiero hablar sobre este tema. Yo la verdad es que quise hacerlo desde hace mucho tiempo, porque por aquí hay tres bosses, me llevo mínimo uno al prodigio. Bien, ok. Vamos, Mafia, perfecto. Uf, a los dos. Ok. Ah, me puse imparable. Está súper, súper intensa la partida, de verdad, súper intensa. Y así están todas las partidas ya, así están todas, perfecto ahí. Ah, por favor, explosivos por todos lados, hermano, no me dejan ni respirar. Ah, está bien, bien intenso. Ah, pero bueno, así están todas las partidas, como te digo. Yo actualmente estoy en liga de platino, entonces supongo yo que en todas las ligas están igual, porque cuando estaba en oro, pues también estaban igual las partidas. Entonces no es tanto depende de la liga, sino que todos los jugadores en sí juegan así, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, no estoy aquí para quejarme, ¿verdad? Ese no es el tema, ese no es el tema del video, ¿ok? Entonces, pues así quise hacer este video porque por ahí miro muchos comentarios, comentarios inocentes que en sí pues no son nada fuera del otro mundo, que dicen llamar pro a cierto jugador. Cierto jugador que a veces yo creo que no lo merece, ¿ok? Creo yo que no lo merece, y voy a explicar un poquito el por qué, ¿verdad? Voy a dar también mi definición de lo que es un pro, ya que esto es algo súper, pero súper relativo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si tú eres un jugador de nivel 20, por favor, Mafia, Dios. Si tú eres un jugador de nivel 20, probablemente a ti un pro se te haga un jugador de nivel 120, ¿me entiendes? Pero si tú eres un jugador nivel 120 con ratio de
1.2, probablemente otro 120, pero con ratio de 3.0 se te puede hacer pro, ¿me entiendes? Es algo muy muy relativo. Por eso creo yo que estoy en la posición correcta para la definición de lo que es un pro, porque yo ya soy 120, sin embargo no tengo un ratio ni muy alto ni muy malo. La última vez que me fijé en mi ratio creo que era 2.3. Es ese ratio que yo tengo, yo sé que muchos se lo preguntaban. No hace un ratio alto, ¿me entiendes? Porque también hay que decir que yo tengo como un año ya con esta cuenta. Y pues obviamente cuando comencé con esta cuenta no era muy bueno. Era más malo de lo que soy ahora, ¿no? Porque pues tampoco soy bueno que digamos, ¿no? Pero bueno, ya me entiendes, que este no es el punto tampoco que me desvío. Me voy del tema, mafia. Vamos, ok, una caída totalmente involuntaria, voluntariamente involuntaria, cuidadito por aquí, perfecto. Ok, entonces por eso creo yo que estoy bastante apto para hablar sobre este tema. Hay algo que voy a decir ahora mismo también, y es cuál es la fórmula para hacer pro, porque la fórmula es realmente fácil, sinceramente, más fácil, doble, triple, ¿no? Triple ya no, más fácil de lo que tú en realidad te imaginas. Y ya muchos saben cuál es, y la voy a decir también, ¿verdad? La voy a decir también. Pero pronto se termina esta partida, obviamente no lo íbamos a ganar, estaba más que perdida. ¿Cómo esperaban que ganara? Mira, 2, 3 RPG, 2 con Ares y 1 con Prodigio. Así como, hermano, así como. Pero bueno, nos vemos en un momentito en la siguiente partida. Muy bien, estamos ya dentro de la siguiente partida. Estamos en el mapa de escalada, un buen mapa. Decidí cambiar de arma para balear un poquito. Me di cuenta de que últimamente los dos videos en YouTube siempre son utilizando la COG, y yo soy alguien que nunca he hecho eso. Nunca he subido muchos videos utilizando una sola arma. Yo soy alguien que se caracteriza un poquito pues por variar un poco, ¿verdad? Por utilizar distintas armas, que la variedad es lo que me gusta, ¿verdad? Por eso vamos a utilizar esta arma. Que por ahí mire uno de los comentarios de mis videos que un suscriptor me dijo que utilizara esta arma. Y para que vean que sí leo sus comentarios, pues vamos a utilizarla, ¿verdad? Vamos a darle. Entonces, pues sí, para que no sepan, es la Steinin 56, arma que muchos, por cierto, en mi último video me dijeron que podría estar perfecto en el puesto número 1. Y fácil, yo también lo hubiera puesto en el lugar número 1, ¿verdad? Pero ahí hay que decir que ustedes son los que no votaron por esa arma, ¿verdad? Así que a mí la culpa no me la echen, ¿eh? Cuidadito con este RPG por aquí, artillero más bien, que RPG no traía. Entonces, pues sí, vamos a seguir retomando el tema. Ya no recuerdo ni qué les estaba diciendo, pero pues yo voy a hacer como que sí me acuerdo, ¿verdad? Voy a hacer como que sí me acuerdo. Y bien, algo que les quería decir es la clave. ¿Cuál es la clave para poder ser pro? Esto es súper, pero súper fácil. Y yo voy a decir algo que yo he pensado desde hace muchísimo, pero en verdad muchísimo tiempo. Yo ya tengo más de un año en YouTube, y yo creo que en mis inicios es cuando recién comencé a pensar esto. Cosa que sigo pensando hasta el momento. Y es que yo creo, sinceramente, que si yo tuviera un buen teléfono, yo sería pro. Eso es lo que yo creo. Ojo, quizás tú estás diciendo, mafia, pero qué humildad la tuya, ¿verdad? Qué humildad. Pero no, estoy hablando sinceramente. Yo creo que si yo tuviera un buen dispositivo, y con un buen dispositivo me refiero a un dispositivo de gama alta, yo sería alguien pro. Quizás no sería el más pro del mundo, ¿ok? Eso está súper claro, ¿verdad? Pero sí que sería un buen jugador. Quizás eso es lo que la palabra indicada, un buen jugador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi móvil es de gama baja, ¿ok? Para los que no saben, juego en un Moto G de primera generación. Es de gama baja y eso me limita, pero muchísimo, me limita increíblemente. En cambio, si yo tuviera un buen rendimiento, eso me haría un mejor jugador. Y esa es la clave para ser un pro en Modern Combat 5 en Android, ¿ok? Más que nada en Android. ¿Por qué? Porque en Android hay muchísimos terminales, pero hay infinidad de terminales. Hay gamas bajas, gamas medias y gamas altas. Y si te pones a pensar, alguien con una gama alta obviamente va a ser superior a alguien con una gama baja. Eso es súper obvio, porque alguien con gama baja le va a ir a 15 fotogramas por segundo, a 20. Y en cambio alguien con un gama alta probablemente le vaya a 60 fotogramas, ¿me entiendes? Eso es de lo que estamos hablando, perfecto ahí. Eso es de lo que hablo, vamos a ver este sniper, perfecto también. Esta partida sí que está súper fácil, nada que ver a comparación con la anterior, que estaba bien difícil. Esta está más sencilla, bien, vámonos de ahí porque me están fundiendo por atrás. Y viene persiguiéndome, ¿sabes qué? Lo voy a esperar aquí, vamos a ver si lo puedo sorprender. 24 balas, ¿lo mato o no lo mato? ¿Lo mato? ¿Los mato? Perfecto. Creo que me llevé a los dos, no, ni siquiera me di cuenta, ni siquiera me di cuenta si fue una doble o no lo fue. Pero bien, aquí también hay dos y me están tirando por atrás también. Mafia, vamos, doble, perfecto. Uf, allá atrás también. Vamos a intentar darle, mafia, que estás on fire ahora mismo, estás super on fire. Vamos, perfecto, ok, y viene otro más, no me dejan ni siquiera respirar, déjenme hablar por favor un poquito. Ok, perfecto, en la cabeza, vámonos de ahí porque me van a fundir, ok.
Entonces, pues sí, ese es el punto al que quiero llegar. Que si tú tienes un teléfono de gama alta, obviamente vas a ser alguien pro. Esa es la clave para ser un pro. También hay que decir que es importante que tengas una buena net, pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque yo conozco jugadores con 3 megas de internet y que son super pro. Obviamente tienen un super teléfono también, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que teniendo un buen teléfono, el internet no es algo tan diferencial. Eso sí, si hay 2 jugadores con un S6, por ejemplo, y uno tiene 3 megas y el otro tiene 50, obviamente ahí sí que va a haber muchísima ventaja para el de 50 megas, ¿me entiendes? Por eso es que hay tanta desventaja en Android. Eso es de lo que quiero hablar, de verdad, eso es lo que quiero hablar. Por eso es que hay tanta desventaja y por eso es que algunos jugadores consideran pro a jugadores que simplemente no son pro, ¿me entiendes? Que simplemente no lo son. La verdad es que dime tú cuántas personas con un gama baja conoces que sean muy muy pros. O cuántos jugadores con un gama super alta conoces que sean muy muy nobs, ¿me entiendes? Son cosas que generalmente no suceden. Y digo generalmente porque sí que pueden suceder, pero no, es difícil, ¿verdad? Es difícil que suceda, me van a fundir por aquí y me están bajando el rendimiento, por cierto, hablando de mal rendimiento. Ok, no quiero ofender a mi MotoG, la verdad, no quiero que se sienta mal, no quiero que me deje aquí mal. Vamos a verles que está por aquí, por arriba y me fundieron. Ok, no pasa nada, estamos ya por terminar la partida. 25 bajas, yo creo que sí acabo con las 30, yo creo que sí y espero que sí. Así que vamos a ponerle empeño, ¿verdad? Vamos a ponerle empeño. Entonces, pues sí, eso es el punto que quería tocar para dejar bien en claro, porque es un pensamiento que yo tenía ya desde hace mucho y que desde hace mucho quería expresárselo, pero simple y sencillamente no me había dado el tiempo para hacerlo. Y creo yo que ahora mismo, perfecto, vámonos, mafia, corre, no. Y creo yo que ahora mismo pues es un buen momento para hablar sobre el tema. Creo yo que tengo una buena audiencia, que pues ya está bastante bien para abordar este tipo de tema. Y es videos que quiero... temas de los que quiero hablar últimamente, próximamente más bien, así que pues ya vendrán más videos de este estilo, si es que les gustan y si es que pues si quisieran que realizara más videos hablando sobre temas así, dando mi punto de vista, etcétera, me gustaría que me lo hiciera saber con un buen like, ¿verdad? Depende de la cantidad de likes que tenga este video, pues voy a saber si hacer videos así o no hacerlos, ¿ok? Entonces, pues bien, así, eso se trata, ¿verdad? Eso era lo que quería decirles, ya dejé mi punto bien en claro y ahora sí viene la pregunta del día, la cual sería ¿cuál es tu definición de pro? Me gustaría que me dejaras en los comentarios si es que estás de acuerdo conmigo, que yo creo que sí vas a estar de acuerdo conmigo, porque es que esto es así, ¿ok? Puede haber muchas opiniones, pero esto realmente es así, esa es la verdadera respuesta. Yo sé que sí, y tú también lo sabes. También otra cosa que me gustaría que me dejaras aquí en los comentarios es algún otro tema que te gustaría que abordaran en el futuro para seguir haciendo videos así, ¿verdad? Obviamente, si es que el video llega a una buena cantidad de likes, los voy a hacer. Y me gustaría que tú me dejaras temas que te gustaría escuchar aquí mismo en el área de comentarios, ¿ok? Si el video te gustó, me gustaría que me regalaras un like en la parte inferior y que me regalaras un dislike si es que el video no te ha gustado. También me gustaría que te suscribieras al canal si es que aún no estás suscrito, ya que ver un video del Mafia y no suscribirte es una falta de respeto, ¿ok? Es una falta de respeto y no puede suceder, ¿verdad? No puede ser así. Así que ya sabes, muy bien. Ayúdame también compartiendo el video con tus amigos, con tus conocidos, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que te habló el Mafia y nos vemos hasta el próximo video.